Hola chavos y compas, en el video de hoy les voy a enseñar a cómo poner una pintura roja, plateada, oculta a su vehículo y es muy fácil de hacer y ahorita se las voy a enseñar y ustedes van a decir rojo, plateado, como que qué es eso, ¿no? Entonces miren, ahí está, este coche, ¿ya lo vieron? Ahí está, se ve, es la pintura más rara que he visto hasta ahorita porque como lo notan es plateada pero también es roja y es muy fácil de conseguirla, les voy a enseñar los pasos pero son un poquito difíciles en alguna parte pero no importa, se los voy a enseñar paso por paso, ¿ok? Ok, lo primero, a ver, antes de sacarlo se los voy a explicar, lo primero que tienen que hacer es tener una crew, estar bien en una crew y su crew tiene que tener este color rojo, ¿ok? Miren, es este color rojo que tiene mi playera. De hecho, yo creo que les voy a dejar mi crew en la descripción para que se unan a ella por si quieren este color rojo, porque es muy bonito y muy todo este color plateado. Como es que es rojo plateado, entonces es muy fácil de conseguir. Entonces, dado caso de que ustedes no tengan una crew o ustedes estén en la suya, si no tienen, pues únanse a la mía. Y si tienen, pues básicamente modifican el color rojo. Y si ustedes no son los líderes, enséñenle al líder o a los demás miembros de la crew este video para que vean cómo hacer sus coches así. Creo que también esto lo pueden hacer como para que le dé un toque naranja, un toque verde. Lo pueden hacer con varios colores, así como que sea un rojo plateado. Pues este fue rojo plateado. Entonces sería como todos los colores en plateado. Entonces vamos a comenzar. Básicamente lo primero que tendremos que hacer es, ya que tengamos nuestro color de crew modificado y todo esto, lo primero que tendremos que ir a hacer será modificar nuestro coche a los Santos Customs. La verdad que queda bastante bonito. Se ve algo como de color cromado, pero al mismo tiempo se ve el color que tiene como el rojo, que se ve la verdad bastante padre. A mí la verdad me gustó bastante esto. Estaba buscando como un color platino, pero al final me salió esto. Entonces, imagínense, si esto lo ponen como gris, les va a quedar un color platino muy padre, que la verdad a mí me parece bastante bien. Entonces vamos yendo luego luego a lo que es los Santos Customs. A ver, vamos a marcarlo en el mapa. Los Santos Customs, aquí está. Entonces vamos a llegar para que les enseñe muy rápido cómo pueden tener su coche de cualquier color, dependiendo del color de su crew, lo puedan tener como plateado, un toque plateado a su coche. Aquí la verdad no se alcanza a apreciar bastante, pero la verdad queda bastante bien y ustedes van a poder impresionar a sus amigos. Entonces vamos a empezar. Como lo notan, como en la noche no se ve mucho, pero son toques como de plateado, pero con el mismo color de su coche. Así que vamos a empezar. Entonces vamos a entrar a los Santos Customs y vean, ahí se ve como rojo plateado. O sea, es cuando hay mucho sol, es cuando más se ve ahí. Miren, se ve un toque naranja, se le ve un toque rosa. La verdad me encantó este color. Entonces vamos a reparar nuestro vehículo y lo primero que tendremos que hacer será dirigirnos a la parte de dónde está repintado y de color principal le vamos a poner cromado, ok. Y ya que tengamos como el color cromado, como ven, ya pierde este toque. Ahora lo único que tendremos que hacer será ponerle crew y le dan aceptar. Esto les va a costar una buena lana, pero no importa por que vean qué bonito se vuelve el color. Entonces ahí se combinan las pinturas porque verdaderamente si pones cromado debería de tomar el color del cromado. Pero miren, ahí yo no le puse y miren, pierde el color de cromado, ¿ok? Entonces la verdad es que pierde la base de su pintura porque verdaderamente tendría que pasarse al rojo de la crew, que es el que yo tengo, como el de la playera. Ese color se debería devolver el coche, pero se combinan y le da un toque bastante bonito al coche. Entonces ya lo están viendo. Entonces chavos, les voy a repetir los pasos. Yo creo que en la descripción les voy a dejar mi crew por si alguien quiere unirse y tener un coche bastante bonito así. Y si se unen, pues hagan cosas para que la crew vaya creciendo poco a poco, ¿no? Comparten ese video con los amigos de su crew, con sus amigos, para que puedan tener todos este gran coche que la verdad queda bastante bien. Y bueno, eso ha sido todo lo que les tenía que decir. No olviden darle like, favoritos y suscribirse al canal. Sin más que decir, me despido. ¡Adiós!